Mira qué chula. Que el parqueo está lleno, por eso me quedo de este lado. Ya se me hace la boca agua. ¡Señor! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Joven! ¿Qué pasa, mami? Ay, esa mendiga me tiene loca. Nada más quiere pedir dinero. Vámonos, vámonos, vete rápido. Bueno, vamos. ¡Joven! Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Pasen adelante. ¡Joven! Un momento, no puedes pasar. ¿Pero por qué? Mire, yo lo único que quiero es... No puedes... Oye, no puedes pasar. Mire, yo le prometo que yo entro y salgo de una vez. Mire, yo... ¡Que no puedes pasar! Ay, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Pues mire, hágame un favor. Dígale al señor que por favor salga, que yo quiero decirle algo. ¿Me esperas ahí? De acuerdo. Ni un paso, por favor. No, no, de acuerdo. Ok. En esta repostería venden unos postres exquisitos, de verdad. Ay, que sí. Ay, pero qué asco, mírala hasta donde nos persiguió, como lo que es, un perro realengo. Me haces el favor y, no sé, le dices a alguien que la saque a patadas. No, no, mami, ¿por qué mejor no le damos un poco de dinero? Para que coma y se vaya tranquila. Sí, 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 lo que sea para que se largue. Ay. Mi cartera. Perdí mi cartera. Busca bien, porque no me hagas pasar una vergüenza delante de todas estas personas. Y además, ni creas que voy a pagar con mi dinero. ¿Verdad? Qué bien. Mira. Bueno. ¿Qué haces, amor? ¿Vas a pagar por transferencia? ¿Por tu teléfono? No, tengo una aplicación donde puedo revisar las cámaras de la casa en el teléfono. ¿En tu casa hay cámara? Amor, pero yo no sabía que en tu casa había cámara de seguridad. Me doy cuenta que no sabía. Disculpe, señor Juan. La joven mendiga quiere decirle algo, quiere hablar algo con usted. Pero no podemos permitir el acceso al lugar. Porque mire las condiciones. Tiene poca higiene. O ninguna. No podemos dejarla ingresar. Sí, sí. Yo voy y hablo con ella. Amor, pero ¿para dónde vas? Déjala que se vaya. Permiso. Hablaré con ella. Disculpe, joven, veo que usted sí. Hace rato viene siguiendo. Lo que pasa es que quería decirle. Lo que pasa es que tú quería eres decir. Una muerta de hambre. Tú tienes que entender que personas como nosotros no estamos para darte dinero. No, señora. ¿Entiendes? Vete a la ratonera de donde viniste. No, mire, señora, disculpe. ¿Pero qué disculpa de qué? ¿Cómo te atreves a ponerme la mano? ¿Pero qué te pasa? No, mire, yo vine a devolverle su cartera, que a la pieza del vehículo se le cayó. O sea, es lo único que quiero hacer. Devolverle su cartera, tómela, me retiro y disculpe, señorita, yo no fue mi intención molestarla. Espera. ¿Pero qué es esto tan bonito de tu parte? Sin saber quién soy, devolverme la cartera. Es que no me pertenece, debo de devolverla. No me enseñaron eso de andar cogiendo lo que no es mío, señor. Vámonos. No, no me voy. Y mejor decido que sería bueno que usted entre a comer con nosotros. Pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre semejante idea? Dale dinero y que se largue y que se vaya ya de mi presencia, que apesta. Me da la gana de invitarla a comer con nosotros. Señorita, me gustaría que usted agregue una silla para que ella entre a comer con nosotros. Señor Juan. Vamos a hacer una excepción con usted, porque usted es un cliente distinguido de este lugar, pero ella tiene mal aspecto para los demás clientes.
huele mal. Fíjese, lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar allá atrás. No, no, atrás no. Si usted quiere, me coloca una silla aquí o aquí, pero yo quiero comer con ella porque gesto como ese merece ser bien gratificado. Ay, pero este es el colmo. Tú te estás volviendo loco. Que coma con nosotros, que se siente con nosotros. Dale dinero y que se largue. Oye, bájame el tono. Que sienta con nosotros o vete. Vamos. Puedes pedir lo que quieras. Gracias. Está. Ay, yo realmente no quiero nada. Tengo náuseas, tengo el estómago revolteado. Ese mal olor me tiene loca. Ay, que pida algo y se lo coma de una vez para irnos. Y cuéntame, me gustaría saber tu nombre y por qué una joven tan bonita como tú terminó viviendo en la calle. Bueno, mi nombre es Carmen y yo tenía una vida normal, tenía mi casa, carro, mi esposo, mi hijo, pero tuve que vender todo porque mi hijo se enfermó, tenía cáncer y a raíz de eso murió. Mi esposo me abandonó y a partir de ese momento mis ganas de vivir definitivamente se fueron, ¿no? Dios te puede mirar. De verdad que tu historia me conmueve. Ay, Dios, auto, casa, esposo, ¿de dónde sacaste semejante mentira? Si se te nota a leguas que toda tu vida has vivido en la miseria. No, señora, se equivoca. Yo hasta la universidad terminé. Aquí puedo mostrarle. Ay, ¿pero qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Mire, estas son las únicas pertenencias importantes en mi vida. ¿Acaso te dije que me importaba? Te dije que me enseñaras fotos de lo que hacías. Ay, Dios mío, ya estoy harta. Vámonos de este lugar. Estoy cansada, no la soporto, no soporto su mal olor. ¿Acaso no hueles? ¿No te da el mal olor que tiene encima? Ya te dije que tu alma debe heder peor que esa mujer. Mira, de verdad que tu historia me conmueve demasiado y yo podría ser como un padrino. Yo puedo costear todos tus gastos, comprar ropa para ti, que tú puedas vivir en un lugar tranquilo. Eso es incondicionalmente. ¿De verdad? Claro que sí. ¡Ay, pero bravo! ¡Qué romántico! De verdad que me conmovieron el corazón. De seguro quieres llevártela también. Y por cierto, ¿revisaste tu cartera? Porque de seguro te falta dinero. Ah, me di cuenta ahorita que en la casa me falta dinero. Se te olvidó que estabas revisando la aplicación con la cámara. Ay, esa mujer es mejor que tú. Mi amor, yo puedo explicarte eso, de verdad que sí. Puedo explicarte, no sabía que tenías cámaras en tu casa, de verdad que no. Yo no sabía. Quiero ninguna explicación. Y fue mejor que sucediera eso para saber el tipo de persona con quien yo me estaba mezclando. Tú no tienes corazón, solamente finges el sentimiento. Mi amor, pero yo te amo, tú no me puedes dejar en estos momentos. Tú me amas. De verdad, puedo cambiar, puedo explicarte todo lo que pasó, de verdad que sí. No sabía que tenías cámaras en tu casa, de verdad, mi amor, no lo sabía. Yo no quiero explicaciones y quiero adelantar algo ahora mismo. ¿Te gustaría vivir conmigo? Mi amor, pero si, yo ya vivo contigo. No es a ti, es a ella. No, tú no. ¿Pero qué dices? No me puedes dejar y menos por ella. Por favor, mi amor, perdóname. Te lo juro que todo esto tiene una explicación. Perdóname, por favor. Hoy mismo te vas de mi casa. Vi que me estabas quitando el dinero y metías a un amante a mi habitación. No me hagas esto, por favor. Te vas para que no sea peor porque puedo denunciarte a la policía. Aléjate de mí. No quiero verte nunca más. Te juro que te vas a arrepentir con esto, en serio. Ay, señor, lamento mucho toda esa situación. Me siento hasta culpable.
y yo me siento feliz. Y dime, te hice una pregunta. ¿Te gustaría vivir conmigo? ¿Aceptas mi propuesta? Ay, es que no sé, señor. En verdad estamos en un tiempo que los hombres se aprovechan. Y usted me disculpa que no estoy insinuando, pero es difícil confiar. Te admiro más. Qué cuidadosa eres. Mira, yo puedo pagarte un hotel por tiempo indefinido. Te compro ropa, te envío al salón, tu comidita siempre, todos los días. Y puedes ir sacando tiempo para conocernos, dar una vuelta. ¿Qué te parece? Bueno, pues si es así, bueno, creo que es mi mejor opción en estos momentos. Ay. Entonces, nada, si quieres ahora mismo vamos para instalarte en un hotel. Por acá. Gracias. El vehículo está aquí. Ok. A mí muchísimas gracias, de verdad. Porque una persona con un corazón tan limpio como el tuyo merece vivir bien. Gracias. Este es el vehículo. Ok. Juan. ¿Todo bien? Juan. Sí. Te traigo un regalito. Ay, ahora con mayor razón quiero seguir conociéndote. Ay, Dios mío. Mira. Ay, gracias. Qué hermosura. Te traje eso porque desde que te vi supe que eres o eras un diamante en el lodo. Ay, gracias. Eres una mujer impresionante. De verdad me siento hasta rara vistiendo así. Tenía tantos años que no me vestía así con entusiasmo, así. Me voy a asegurar de que vistas así todos los días. Gracias, de verdad, no sabes cuánto te lo agradezco. Entonces, vamos. Ok, de acuerdo, voy a tomar esto. Ah, sí. Y pensar que existen muchas personas orgullosas y arrogantes que tratan con desprecio y diferencia a las demás personas, no sabiendo los mismos que todos somos iguales y que todo es vanidad debajo del sol. El ser humano no vale por los bienes que posee, sino más bien por quién es esa persona en esencia. Puesto que la postura que aquella mujer manifestó fue de orgullo, la misma fue avergonzada. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a aquellos que son humildes. La humildad es una virtud que nos permite caminar bajo cielos abiertos y estimar a las demás personas así como Dios las estima. Dios les bendiga.